I thought you might like to join me for dessert, especially after such a beautiful dinner. Yeah, it's too bad I don't like green. Smart guy, huh? Come on, I can get good a look at you. Vinny! Vinny the stool pigeon, still living with the garbage like a rat. I didn't recognize you with those glasses. Who did you snatch them from? Knock it off, Rivas. I heard how he threw you off the force. Stop bullshitting because you didn't want to do in the staff. Look where your innocence has landed you. A fucking salary deck in a fucking Miami hotel. What the hell do you care? Why don't you go back to the Pampas and eat steak, you stupid gaucho? Okay. Okay. Go on. Vinny. Thank you.
Okay, thank you. It's true, okay. Thank you, thanks a lot. Okay, okay. Bye-bye. Well, I'm Rodolfo Rivas, head of security in this hotel. Anything you need, you just call me, okay? Dr. Davis, telephone, please. Dr. Davis, telephone, please. Sucked. You fuck up. I'd have thrown you out. Besides that, I'd have had you put behind bars as an accomplice. But I'm the one who's wrong, Rivas. Didn't I know that all you have to do is look at a skirt and you're lost? I know it all too well! Shit! You let them bilk you out of $300,000! And on top of that, they're Argentine, like you! You don't know your ass from first base. I should never have given you the job of detective in this hotel. I should have assigned you to selling chewing gum in the lobby. Do you get me? Chewing gum in the lobby!
Got the report ready? I can't give you that information. You know very well. A simple thing about a Freedom of Information Act. The Constitution is behind. You know very well the Constitution does not allow it. Austin! All right, all right. I got a full report here. All the information I could get. What report? Are you guys always like this? Austin, where are they? Yo que vos no lo haría. Estuviste bárbara. Cribas, te veías tan cómodo en el Paradise que pensé que te ibas a quedar ahí para siempre. Ustedes se fueron muy rápido, ¿no? Te tomás todo tan en serio. Por eso estoy aquí. Tranquilo, no hubo heridos, el seguro cubre todo. ¿Qué problema hay? Uno solo, que soy Cana. Y además trabajaba para el seguro. Y ahora te llevo de vuelta. De aquí no me puedes llevar, en nuestro país no tenés autoridad. Esta es mi autoridad. Sos tan antiguo. No entiendo por qué le gustas a Mónica. Aquí el oficial Sánchez me ha pasado un informe favorable sobre usted. Curiosa historia la suya. Argentino, emigrante a los Estados Unidos. Policía dado de baja. Lamento el día de cárcel, pero teníamos que investigarlo. Ahora queda en libertad. Ya puede volver a los Estados Unidos. Yo no me voy sin Fontana. Fontana es nuestro. Vuelva dentro de 10 años. ¿Por ahí? 10 años. A Fontana lo que hace yo. Y le estamos muy agradecidos. Eso es todo, señor Rivas.
No sé qué decir. No digas nada. Lo siento mucho. No lo hagas. ¿Y ahora qué buscas? A Raúl ya lo tenés enganchado. Lo tienen ellos. La cana. Y no me dejan llevarlo de vuelta. ¿Y? Tengo que sacarme toda la mierda que ustedes me echaron encima. Y la única forma es que me lo lleve de vuelta. ¿Sabes cómo es él? En cualquier momento levanta vuelo y se raja. ¿De mí? Nunca más. Y menos vos, zorrita. No entendés nada. Bueno, no importa. Lo quiero sacar yo. Con mi forma y mis condiciones. Oíme bien. Puedo sacar de acá en 48 horas. ¿Mm? A cambio de que hagas un trabajito para nosotros. Y después te vas. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Ya lo vas a saber, no te calentes. ¿Sí? Lamentablemente, cuando yo hago algo, quiero saber qué es. Me parece que no entendés, Gilún. Sos el único en condiciones. Y vas a tener que hacerlo, te guste o no. No me rompa las pelotas, Gauna. Yo cuando hago algo, lo hago para mí. Toda mi vida lo hago para mí. Así que borrate y no me rompa las pelotas. Pero no te das cuenta que yo te puedo dejar pegado aquí. ¿Sí? ¿Vos te crees que cuando yo me rajé te necesité a vos? Pero esta vez es distinto, ¿eh? Además, vos tenés algunas cosas afuera. Mejor cuidalas, ¿eh? Oye, mi hijo de puta. Si la tocas, te mato, hijo de puta. ¡Si la tocas, te mato! ¡No, no! ¡Viva! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! Hágala pasar de inmediato. Buenos días, señorita Ferraro. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Otra vez aquí? Quisiera ver a mi amigo Raúl Fontana. Me enteré de la pelea y sé que está bajo... Bajo máxima seguridad. ¿Y sé que no puede recibir visitas? Positivo. Fontana es un hombre muy peligroso y poco cooperativo. Quizás si se le recuerda que una persona tan hermosa como usted lo está esperando afuera, puede que cambie la actitud, ¿no? Voy a disponer una reunión entre ustedes dos. Por ahí salimos ganando todos.
gusto verte, está más linda que nunca. Estos pocos días en prisión me han hecho reflexionar mucho sobre nuestro futuro. De modo que cuando salga, que va a ser muy pronto, voy a pensar detenidamente en cómo comportarme, ¿sabes? ¿Me entendés? Que me habrás traído noticias de mis bogas, eso es muy bueno, ¿sabes? Y me da mucha tranquilidad. Pero lo que sí espero es hablar con vos. Estos días sin vos me han parecido una eternidad. Plan para ayudarte a escapar. ¿Sí? ¿Para llevarme de una jaula a otro ese gordo de mierda? No jodamos, Mónica. No soy ningún pelotudo. Sé que a vos te pasa algo con él desde la noche del golpe en Miami. No empieces con tus locuras, Raúl. Ya todo es bastante complicado. No me interesa nada. Hay gente muy importante de acá adentro que quiere sacarme para hacer un buen trabajo. Hay mucha plata. Con la plata que agarre nos vamos a ir al carajo, vos y yo. Y nadie va a saber una mierda más de nosotros. ¿En qué andas, Raúl? Kauna. Lo tiene todo arreglado. ¿Kauna? ¿Y vas a confiar en esa basura? Sí. ¿Qué crees, que le devuelva al gordo Rivas? Claro. Ya tiene todo cocinado y está ahí afuera esperando por tu sí. Romero. Ah, está afuera. Mándale a la gente. Si empezaras, creo que podría ayudarte. Malinterpretó todo. Y tiene su propio plan. Lo van a sacar antes de 48 horas. Arregló con un pesado de la cárcel, un tal Gauna, que lo quiere afuera para un trabajo muy especial. ¿Te dijo algo más? No. Ya lo conoces bien. Cree que estoy de tu lado. Avísale a Gauna que quiero hablarle. ¿Y ahí te? ¿Qué
que hoy hay comida 5 estrellas. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Bien, no vamos esta noche. Pero decí primero qué tengo que hacer. Eso es asunto mío. Estate listo cuando apaguen la luz. Vamos. Vamos, amorosos míos. Vamos, que todavía está caliente. Vamos todavía. Vamos pidiendo. Hola, Mónica. Deja tu departamento de inmediato. No hay tiempo que perder. No le digas a nadie a dónde vas. Solo salí de ahí ya mismo. Estoy en la ruta 205 en el kilómetro 27. Tómate un taxi, cualquier cosa. Pero vení enseguida. Aquí hay algo sucio. Tiene miedo que me lleve a Raúl. Vas a tener que quedarte aquí. Sí, por favor. Me siento segura aquí, con vos. No voy a ir a ninguna parte. Por ahora. Qué viejo está este hotel. ¿Estuviste aquí alguna vez? Sí. Hace unos años, con Raúl. Ah, claro. Ahora sé por qué lo elegiste. No, no es por eso. Era el único lugar posible que conocía. Me cuesta olvidar. Más, me cuesta perdonar. ¿Qué quieres decir? Lo de esa noche en Miami. Yo tampoco me lo pude perdonar. Pero entendeme. Fue una noche muy difícil para mí. ¿Y esta? ¿Esta noche? ¿También es difícil? No. Esta noche es diferente.
cerca del aeropuerto cuando un auto se dirigía a gran velocidad y aparentemente se desvió del puente y cayó al río. No se han encontrado los cuerpos y se teme hayan perecido ahogados. Hasta el momento la policía no tiene información más precisa. Más tarde ampliaremos los detalles. Sánchez. Sí. Un conserje. Pásemelo. ¿A dónde vas? Vuelvo pronto. Pero no le abras la puerta a nadie. ¿Estamos? No te vayas. Tengo una corazonada. Sé que algo van a intentar. ¿Ahora? ¿De noche? Por favor, no vayas. Sé lo que están pensando y sé lo que van a hacer después. Soy Cana, no te olvides. Vuelvo antes de que amanezca. Cuídate. Cuídate las manos, querido Sánchez. Dentro de poco vas a contar mucha guita grande. A paladas. Thank you.
Este es el plan. Bueno, ¿lo podéis hacer? Sí. Es complejo, pero puedo. $2 millones. ¿De dónde carajo salieron? Plata sucia de los narcos. Mañana la llevan a tribunales. ¿A qué lugar vamos a entrar? Al departamento de policía. ¿A la cueva de la Yuta? ¿Ustedes están en pedo? Hay 200 canas por metro cuadrado. A medianoche la guardia cambia de turno y chequean su armamento cada 2 horas. Ustedes tienen solo 1 minuto. No está mal. Es un buen plan. ¿Y en qué voy yo en todo esto? Por ahora, esto. Vamos. Thank you.
sí, te acertaba toda. Seguro, por 20 guitas, pretendió que yo entrara en la tranza de la merca, pero está re que te pido, escúchame, yo tengo 15 años acá adentro y no me voy a comer un garronazo de ese estilo por ese pelotudo que entonces... Bueno, no te muevas, boludito. ¿Creíste que me lo ibas a poner? Sacá las manos de la caja. ¡Vamos! ¡No! ¡Te cargaste un cana, pelotudo! ¡Lo van a hacer mierda! Callate la boca y seguí. Jesús, dame ese café. Así termino de envenenarme. Mire, señor, yo nada tengo que ver. Justo pasaba por la esquina de la casa y la señora se pensó que yo era culpable.
sí que llegaste al extremo del cable. Se te acabó la cuerda, galán. Lo único que me faltaba que un cana me ayude. No sabía que estabas de mi lado. No estoy de tu lado. Te llevo de vuelta. Si te estás preguntando qué estaba haciendo en ese techo cuando más lo necesitabas, perdés el tiempo. Soy tu ángel de la guarda. Cállate, gordo. Otra cosa me pregunto. ¿Qué? ¿Cómo carajo hiciste para conseguir mi auto? Se lo pedí prestado a Mónica. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Y dónde la tenés? En el hotel que vos sabés. ¿Te das cuenta que sigue estando conmigo? Pero aquellos soletes dijeron que la tenían secuestrada. Trataron, sí. Justo cuando fui a verte a la cárcel. Pero zafamos y te llevé a un lugar seguro. ¿Está bien? Sí. Estuve casi todo el día con ella. ¿Todo el día con ella? ¿Cómo lo pasaste, gordito? Contame. Alguien tenía que protegerla. Vos estabas guardado. ¿Protegerla? Ella eligió. Ahora está conmigo. Te salvas por las pulseras, porque si no te rompería la cara, ¿sabes? ¿Qué quieres, pelear cuando quieras? Sí, fácil decirlo, ¿no? Te puedo romper la jeta con una mano atada atrás. Pero así no. Así que quieres pelear, ¿eh? Bueno, vamos. Peleas mal, ¿eh? A pesar de ser un chorro. Y vos tampoco. Aunque seas un cana. No te perseguí toda la noche para darte una paliza. ¿Qué decís? Si te cagué a piña. Sí, claro. Bueno, vamos, que tengo que terminar un trabajo. Ah.
¿Qué vas a hacer con la guita? Esta guita que viene de la falopa no es de nadie. Bien podría ser nuestra. ¿Es una oferta o me estás sobornando? Es lo que a vos te guste. ¿Por qué, señor, has puesto gente tan pelotuda como este gordo en esta tierra? Como el Paradise. La guita la cubre el seguro, nadie se perjudica. ¿Eh? Dale, gordo. Un esfuercito más es toda nuestra. ¿Eh? No. Te encano. Es lo único que me importa. Está bien. Entregame la cana, entonces. No confío en la cana más que en vos. No sé quiénes son machorros, si vos o ellos. Sí, por favor. El mundo entero está corrupto. Puede ser. Pero te encano aunque tenga que pelear con el resto del mundo. ¿Y con Mónica qué vas a hacer? ¿La vas a encanar también? Si es necesario, también. Por la forma en que peleaste, creí que estabas enamorado. ¡Cállate, carajo! Señores, no funciona. Tiene que ir por la escalera. Comuníqueme con la policía. Ya. Gauna, deshacete de la combi y lleva a la mujer a cualquier aguantadero. Y después llamame, ¿sí? Vamos. No te calentes. Ya van a venir al pie. Oíme. Saben que tenemos a la mina. ¿Dónde está? ¿Eh? Yo la dejé acá anoche. ¿Dónde carajo? Me dije que se la habían llevado. Imposible. ¿Cómo la iban a encontrar? A lo mejor fue a buscarme a mí. ¿Por qué carajo no te callas? ¿Qué es eso? No te quepa la menor duda. Ahí donde esté esa mina, ahí va a estar la mosca. Y atención, inspector Sánchez, comuníquese con Torre. Atención, inspector Sánchez. Sánchez reportándose, sí. La banda está sitiada, se ha dispuesto un operativo de máxima seguridad. Cambio. Perfecto, voy para allá. Cambio. La reputa madre que los parió. Tienen media cana detrás de ellos. ¿Qué habrán hecho con la guita estos? La guita a las pelotas. Esto se pudre, carajo. ¿Quién carajo llamó a la cana? ¿Cómo mierda pudo saberlo? Cagamos, gordo. Ahora sí que se pudrió todo. ¿Qué hacemos? Cállate y déjame pensar. Ahora me hago cargo yo, Sánchez. ¡Vos, rajá de acá! ¡Un megáfono, rápido! ¡Vamos! ¡Fontana! ¡Rivas! ¡Entréguense! ¡No tienen salida! Quieren reventarnos. Hay que rajar, no queda otra. ¿Así quiere que nos rajemos? ¡Sí, sí, dos segundos! ¡Tiren las armas! ¡Repito! ¡Tiren las armas! Bueno, está bien. Pero la cosa con vos no terminó, ¿eh? Grande, ídolo. Ahora vas a ver lo que es sentirse perseguido por la cana. ¡No!
haciendo acá? Te está robando mi auto. Es mi auto. Bueno, pero yo tengo las llaves. Entonces maneja vos. ¿A dónde creías que ibas? A buscar a Mónica. ¿Dónde está? No sé. Creo que la tienen Sánchez y Gauna. Yo sé dónde la guardan. Yo también lo sé. ¿Vos cómo lo sabes? Soy Cana, no te olvides. ¡Ah! ¿Qué pasa, inspector? ¿Pasa algo? ¡Ajá! Así está mejor. Nunca vas a confiar en mí. Controlaba nada más. Sí. Algún día vas a confiar en mí. ¿Cómo zafaste del helicóptero? Obviamente me escapé. Siempre lo hago. Cada vez que me encanutan. ¿Pero cómo te mojaste? Ah, yo me fui a nadar. Pues también estás empapado. Me escapé también. Y me fui a nadar. Mensaje para mí. Gauna me dice dónde está. ¿Qué? Hace unos años conocí a Gauna en un boliche. Puta, pala, todo. Se llama Reina de Corazones. Vamos. Bien pedo. Hasta la Cana pide permiso para entrar en ese barrio. Soy Fontana. Sí. No, 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 no. No, la mosca la tengo yo y elijo el lugar. ¿Eh? En Punta Nueva. Sí. En 3 horas. No la jodas porque no ves un solo verde. Bueno. Estaban esperando mi llamado. Quieren la guita a cambio. Vamos que amanece. Está todo arreglado. Traigan a la mina. Vení. No, vos no, él. Medina. Pero mira por dónde caminás, carajo. ¿Querés que cambiemos puestos? Nadie lo puede hacer mejor que vos, mamita.
¿Te gustó? Estamos solos. Punta Nueva queda bien lejos. Y ellos van a tardar. ¿Qué te parece? Sí, me gustan los hombres grandotes, como bestias. Eso sí, así no se apuran. Por primera vez estamos juntos en algo. No me conmoves. Confía en mí. Voy a quedarme entre los containers. ¿Para qué? Confía en mí. Mirá qué bien. Primero dejás que me hagan mierda y después volvés a recogerme en pedazos. Que no viniste solo. ¿Y eso qué? Demasiada mierda junta. ¡Se callan los dos, carajo! Tengo la mina. Las bolsas, ¿están con todo? Lo mejor que podemos hacer es... La única. Ustedes se llevan la guita. Yo a Mónica. Nada raro, ¿eh? ¿Qué podés perder? Sos vos el que vino con la tribu. ¿O me tienen miedo? ¡Cállense! Quiero ver las bolsas. Me parece bien que la autoridad quiera revisar el botín del delito. Pero primero Mónica. Cariño, ahí está tu amante. Pintate bien los labios. Anda al carajo. (Risa)
parió! Se acabó la joda. Los llevo de vuelta. ¿Qué? ¿Estás en pedo o te volviste loco, gordo? Yo sé lo que hago. O se olvida que soy cana. Mr. Carson, money is fantastic. You can have any pleasures, including the pleasure of the gods. And what is the pleasure of the gods, Mr. Reeves? Revenge. Would you like anything, Mr. Reeves? Come on, get out of here. Be careful. I'm sorry, Mr. Rivers. Money is fantastic. What's going on, Mr. Rivers? I don't know, Carson. We'll see. Everything is okay, ladies and gentlemen. It was just a pickpocket. Enjoy your stay here in peace. Law and order have been restored.